Bienvenidos. Sí, este va a ser uno de los temas de Metrambor, que vamos a registrar. Una suerte así de medio rock, medio mezcladito, alguna fusión y todo lo demás. Pero el tema fuerte de Metrambor, porque es realmente lo que le encanta a dos tipos. Pero bueno, esto es democrático, así que lo ponemos para que todos ustedes también tengan la oportunidad de ir al baño, ¿no es cierto?, de conversar con los amigos si están reunidos. Traten de no cambiar de canal porque lo que viene es bueno, pero vamos a ver el desenlace de Metrambor y la mafia de Ituzaingó, donde los superhéroes de Ituzaingó, a través de la música, bueno, destruyen directamente a esos mafiosos que vienen irrumpiendo en el distrito haciendo cosas muy, muy feas. Metrambor, para todos, dale. Desde un lejano punto de la galaxia, llega para imponer justicia en el planeta Tierra, Metrambor. Mientras Metrambor y Metratarra tocaban Blue Monk, Nico Peperone y su banda, junto a Paolo Buonacipolla, trataban de robar los bancos de Ituzaingó, enfrentándose con la policía y los federales de Elion Ness. Jefe, estamos en medio de un flor de lío. Me parece que va a ser difícil salir de aquí. Tranquilo, ragazo, tranquilo. Mientras nos disparan, nosotros nos mandamos por entre el humo y nos escapamos con el dinero. ¿Y a dónde vamos, jefe? Mal qué sé yo. Y si volemos sin correr, vayamos a tomar un café como si nada. ¡Alto el fuego! ¡Atrapemos a los mafiosos! Se rajaron, Helio. No están. A todo esto, nuestros superhéroes comenzaron su labor en pro de la justicia. Maestro, ¿cómo vamos a hacer con ese tal Peperone? Y vayamos para allá. En el centro de Ituzaingó, Elion Ness y sus intocables se sintieron superados por la mafia organizada. ¿Qué se va a hacer? A veces se gana, a veces se pierde. ¡Basta! ¿Qué se creen? ¿Que soy solo una cara bonita? También tengo sentimientos. Bueno, no te lo tomes a pecho. Vamos a ver si está por aquí cerca. Bueno, ahora hay que esconder el dinero. No tener dinero encima. Estar tranquilo. Yo lo escondo, jefe. Yo soy un lugar posta. No. Decirme dónde. En el desguazadero del Merluza. Buena idea. Vamos para allá.
Pero cuando Nico Peperona y su banda salieron rumbo al desguazadero, tuvieron la mala suerte de chocar con el metamóvil. Mire, Elliot, Metrambor y Metratarra atraparon a Nico Peperón y sus hombres. Ya sabía yo que con estos superhéroes teníamos la de ganar. Y acá recuperamos el dinero también. ¡Sensacional! Pero, ¿dónde fue Paolo Buena Chipola? Paolo Buena Chipola se escabulló rumbo a San Antonio de Padua. Se supo que no pudo robar ni un centavo. Los federales, junto con la bonaerense, están en su búsqueda. Pero eso es otra historia. Una vez más se hizo justicia. La música todo lo puede. Metrambor al rescate. Maestro, ¿seguimos tocando? Buenísimo. Dale. Una vez más, nuestros superhéroes vencieron al mal. Seguramente, nuevas aventuras los estarán esperando en el próximo capítulo de... Metrambor. Tree with anyone else but me, anyone else but me, anyone else but me. No, 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 don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me, anyone else but me. Anyone else but me, no, no, no. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come marching. Es una realización de Metra Producciones.